Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle una rica batida o batido de banana, guineo, cambur y fresas. Acá ya tengo los guineos, cambur o banana congelado. Tengo 4 guineos. Tengo un aproximado de 1 libra de fresas congeladas, como la banana, cambur o guineo. Y las fresas ya están congeladas. Así necesito un poco menos de hielo. Yo voy a poner todo acá en la licuadora, las fresas y las bananas o guineo, con 1 litro de leche, una leche evaporada de 12 onzas. Van a usar azúcar o miel, dependiendo lo que les gusta, o endulzante de su gusto. Este batido o batida de esta fruta es muy fácil, solo llevar todo a la licuadora y esto podemos usarlo o comerlo, tomarlo como un desayuno o acompañante de un desayuno o una merienda. Yo voy a llevar todo a la licuadora y ya le muestro cómo queda. El azúcar, van a añadir al gusto la cantidad de azúcar o endulzante. Cuando usamos la fruta congelada necesitamos menos cantidad de hielo o no necesitamos hielo. Y así solo es poner la fruta congelada en la licuadora, añadir la leche, vamos a licuar. Vamos a añadir un poquito más de leche. Voy a retirar un poquito más de esta batida para que licue mejor. Ya que está muy congelada la fruta, vamos a mover así para ayudar a la licuadora. Voy a sacar un poquito y voy a añadir un poco más de leche si veo que es necesario. Las cantidades van a añadir dependiendo las personas que vayan a tomar esta batida o este batido de fresas y guineo. Yo esta la voy a estar llevando a una jarra para terminar de licuar la que falta y luego voy a mezclar muy bien en la jarra para servir. Pueden congelar otro tipo de fruta para hacer esos ricos batidos para contrarrestar el calor. Vamos a terminar licuando acá esta parte de la batida. Vamos a limpiar un poquito. Así es como se mira esta rica y refrescante batida. Vamos a mirarla, así es como está. Bien espesita, bien cremosa. Yo voy a terminar de añadirla a la jarra para servirla. Así es como queda esta rica batida, bien cremosita. Voy a servir acá para un desayuno. Esta rica batida podemos servirla para un desayuno o una merienda. Pueden servirla a la hora que le apetezca una bebida fresca o fría. Yo acá voy a servirla con unos sanduchitos así. Así bien cremosita queda esta rica batida. Espero y les guste, que puedan hacerla, compartirla con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias.